Un tramo de la Interamericana Sur, ubicado 400 metros después del hospital de Ciudad Neily, tiene preocupados a los conductores, pues luego de la instalación de unas alcantarillas, la reparación en apariencia fue deficiente, y los carros al pasar por este punto se golpean, y hasta podría darse algún accidente. Es por eso que un grupo de taxistas de la zona quiere respuestas, y hasta podrían manifestarse en los próximos días. Preocupante, más que todo una carretera tan nueva como esta que la acaban de hacer y quedó muy buena, por cierto, ahí donde cambiaron una alcantarilla, quedó dañado el paso donde los carros se golpean demasiado. Vemos un grupo organizado entre taxistas y otros líderes de aquí de la comunidad que estamos, después de esta entrevista que se está dando, vamos a dar 15 días. Si la empresa no va a dar solución a este problema, vamos a ir a hacer una pequeña manifestación ahí, no sé de cuánto tiempo. Una de las preocupaciones es el maltrato que reciben los carros cuando pasan por este pequeño tramo de una carretera que hace poco tiempo tuvo una mejora importante en su calzada. Sí, correcto, una carretera completamente nueva, una carretera que por cierto quedó muy buena, quedó muy linda. Por cierto, un día estos muchachos venían con un carrito ahí abajo, ese paso ahí lo sacó y golpeó todo su carro ahí, todo lo dañó por la parte de adelante y la parte de abajo. Y es que lo que provocó la situación fue una reparación que se hizo posterior a los trabajos en la vía. Sí, correcto, después de haber hecho la carretera, encontraron que había una alcantarilla que estaba dañada, entonces abrieron la carretera y metieron un alcantarillado nuevo. No, después de unos casi los 50 años, con una carretera que estaba muy dañada, mucho parche por todo lado, hicieron una carretera que, por cierto, para mí quedó bastante buena. Los carros ya no sufren tanto como sufrían antes. Primero la dejaron en el lastre y luego le echaron un material ahí. Hay muchas alcantarillas que cambiaron hacia Palmar y todas han quedado muy bien el trabajo, pero esta de aquí está muy mal. Los carros se golpean demasiado cada vez que se pasa por ahí. Los conductores esperan respuestas y que se pueda arreglar este problema para beneficio de todos. Dentro de unos de 8 a 15 días, si no hay solución, vamos a hacer un bloqueo ahí, no sabemos de cuánto tiempo, vemos más o menos unos 60 carros que ya estamos, y entre vehículos grandes, que ya hemos reunido y hemos tomado ese acuerdo de hacerlo. Completamente los dos carriles, claro. La alcantarilla fue cambiado de lado a lado de la carretera, y tanto como cuando uno va hacia Canoas o viene hacia este lado, el problema siempre es el mismo, los carros se están maltratando, se están dañando demasiado. Estaremos atentos a lo que suceda con la advertencia de este grupo de taxistas que quieren una mejora en esta importante ruta de la zona sur de nuestro país.